Reportes que tengo yo del campo es de que ya hay agrietamientos en algunas partes, sobre todo de estas paredes laterales, no tanto más en la corona, sino un poco dentro de lo que ya se había dado en el deslizamiento. El día de ayer fue un equipo bastante numeroso de geólogos, de geofísicos, de ingenieros, acompañados de dos expertos del SENAPRED de México, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres de México, a evaluar toda esa zona. No me han entregado el informe final, pero en base a ese estudio que complementaría los que ya tenemos, pues se podría determinar qué va a pasar con todo ese sector. Independientemente de eso, ya estaba dentro del área declarada de alto riesgo. Eso pues hace que inicialmente el lugar tiene que quedar totalmente evacuado. Ha habido extracción de este material que le llaman selecto y de las arenas que forman parte del cerro, que eso puede haber contribuido a la inestabilidad del mismo, y ha tenido históricamente muchísimos deslizamientos. Los geólogos, con solo ver las imágenes aéreas, indicaban: miren, aquí hay registros de por lo menos otros 3 o 4 deslizamientos que se han dado en el pasado. Los reportes que teníamos es que sí hay algunas descargas ilegales o que no estaban canalizadas adecuadamente, y que evidentemente se reflejarán en el estudio y se darán las recomendaciones necesarias. Los primeros reportes son bastante positivos, parece que no hay ninguna señal de advertencia que hayan grietas o que haya algún asentamiento diferencial en el sector, pero hoy en la tarde tendríamos el informe de los que estuvieron en el campo y ahí se tomaría la decisión final, pero por el momento no me han reportado ninguna situación urgente que se tenga que trabajar. Nosotros, como Coordinadora Nacional, tenemos la obligación de actuar en base a nuestra ley y a las otras leyes que se nos apliquen, pero no podemos ir más allá de la ley. A mí un abogado me explicaba que en el caso de las personas particulares, una persona individual puede hacer todo lo que la ley no les prohíbe, pero en el caso de las instituciones, nosotros tenemos que hacer lo que la ley nos indica que hagamos, que es una diferencia importante. La ley de CONRED, cuando habla del tema de declaraciones de alto riesgo y de estos análisis de vulnerabilidad y de riesgo, llega nada más hasta darnos la facultad de declarar el sector de alto riesgo. Y más allá de eso, lo único que dice es que queda prohibida la inversión pública y privada y el desarrollo de proyectos en el área. Pero no fija plazos, no fija ninguna otra responsabilidad adicional a esta. Evidentemente habrá que ver la ley municipal y otras leyes para ver que ellos, al haber recibido nuestro reporte, qué plazos y qué se considera razonable realizar o no, pero eso sí ya no es competencia de CONRED. Normalmente las declaratorias de alto riesgo simplemente las emite CONRED y se le notifican a las municipalidades. Pero en este caso en particular se tomaron dos acciones adicionales, que fue la emisión de un acuerdo gubernativo, que es extra, y la publicación en el Diario Centroamérica de este acuerdo gubernativo. Eso es un elemento adicional que va más allá de lo que normalmente se trabaja y que hace que todo el mundo debió de estar debidamente informado de la situación que se estaba dando en el lugar. El concepto de las alertas va más hacia los recursos y hacia la preparación del personal a nivel institucional, y la alerta pública, que sirve más como un aviso de que algo está pasando. La alerta pública realmente tiene muy poca utilidad, lo mismo pasa en el caso de deslizamientos. Y lo que sucede, y le voy a dar un ejemplo muy concreto y muy reciente, que es el de la zona 1 de Misco.
Ahí se hizo el Cerró a luz. procedimiento y cero a luz, se hizo el procedimiento igual al que se está haciendo acá. Se hacen los estudios, hay la visita de los técnicos, se determina el peligro en base a las señales de alerta que está dando el cerro. El cerro empieza a formar grietas, las viviendas empiezan a dañar por esa misma formación de grietas, ya tenemos un asentamiento diferencial donde toda una masa, un bloque muy grande, muy extenso, que va desde la corona hasta aquella iglesia que está en la base. Que todo ese bloque se ha desplazado ya a una buena distancia, señal de que el suelo ya falló, se emite la declaratoria de alto riesgo y empezamos a trabajar con la municipalidad. La municipalidad considera que es importante acatar la recomendación de Conred de evacuar a las personas e inmediatamente ubica terrenos a donde trasladar a los vecinos. Se emite la alerta, empezamos desde hace 7, 8 años avisando y la gente dice, bueno, 7, 8 años y no ha pasado nada, estos pues nunca va a pasar nada. Y, aunque tengo entendido de que a la población en sí fue poca la información que le llegó, que llegó hasta el nivel de la municipalidad y ya no se hizo, por ejemplo, lo que se hizo en la municipalidad de Misco, que se convocó a todos los vecinos y se les hizo la presentación del informe de Conred y se enviaron geólogos de aquí, de la institución, para que hablaran con los vecinos y les platicaran de lo que estaba sucediendo en el lugar. Pero evidentemente cada municipalidad que tiene su autonomía y tiene sus criterios, pues son las decisiones que cada uno toma. Definitivamente no, porque nosotros hemos cumplido absolutamente todo lo que la ley nos ha indicado y de hecho pues está publicado en el Diario Centroamérica, está la declaratoria de alto riesgo, tenemos el informe que sí se hizo, tenemos la carta de recibido de parte de la municipalidad. Lo que nosotros no podemos hacer es el trabajo de otras instituciones. Entonces estamos muy tranquilos del punto de vista que nosotros hemos hecho absolutamente todo lo que la ley nos permite hacer y muy conscientes de que no podemos hacer más de lo que la ley nos permite. No podemos usurpar las funciones que le competen a otras instancias. Pues de hecho esto viene desde hace muchísimos años, porque la declaratoria de alto riesgo, tengo que buscarle la fecha exacta, pero fue entre el 2000 y el 2004. Es decir, que ya teníamos muchísimos años de haber hecho ese trabajo y de haberlo... Les voy a buscar la fecha exacta, pero sí ya tiene muchísimo tiempo. Luego veníamos recibiendo reportes de situaciones particulares que se venían dando y cada uno de esos reportes se le dio seguimiento. Teníamos, no específicamente en el Cambrai 2, pero en ese sector en general, una serie de denuncias de obras que estaban trabajando sin licencia municipal y sin estudio de impacto ambiental. Evidentemente, en ninguno de esos casos tenemos nosotros injerencia, porque ni hacemos el trabajo de la municipalidad, ni hacemos el trabajo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Pero sí se envió un equipo a ver cuál era la problemática que se estaba dando, sí se emitieron recomendaciones y se tienen esos estudios que se hacen en el 2008-2009, para darle seguimiento a esas denuncias o a esos problemas que se iban encontrando. Que sí hemos tenido muchos reclamos, porque hay mucha gente que no le gusta que se sepa que hay sectores de alto riesgo por intereses personales. Por ejemplo, yo tuve aquí una persona que vino literalmente a gritarnos y exigirnos que le cambiáramos la declaratoria de alto riesgo porque él quería vender el terreno. Y si el terreno estaba en un área declarada de alto riesgo, evidentemente no lo iba a poder vender y indicaba que nosotros lo estábamos perjudicando económicamente sus intereses. Nosotros deberíamos de trabajar bajo ese criterio y simplemente no dar datos hasta que no los tengamos totalmente verificados, pero comprendemos que ante estas circunstancias todo el mundo quiere saber por lo menos una idea, una estimación de la magnitud.
Y parte de la situación es que, a diferencia de otros desastres, no ha habido tanta información de familiares que nos puedan proporcionar los nombres de las personas que están desaparecidas. Nosotros habilitamos una aplicación en nuestra página web que se puede usar desde teléfonos inteligentes y al día de hoy hemos recibido 112 nombres que se han registrado a través de esta aplicación web de personas desaparecidas. Este fue un evento muy violento, con una fuerza espectacular, que la pueden ver en las imágenes de los vehículos que se han sacado. Si eso le hizo ese impacto a los vehículos, ¿qué posibilidades tenía de resistir una vivienda modesta o una vivienda incluso de bloc que tiene ventanas? Porque tampoco eran muros totalmente herméticos. Entonces, con solo una ventana que hubiese tenido, era suficiente para que por ahí penetrara todo el material y llenara todos los espacios vacíos. Las probabilidades eran de que las personas iban a perder la vida instantáneamente o casi instantáneamente, y esa es la dura realidad. Entonces, no podemos decir de que ha habido un fracaso. Fracaso hubiese sido si hubiesen quedado personas con vida y no se hubieran podido sacar por una circunstancia directamente atribuible a los rescatistas. No tenemos ningún mensaje confirmado. De hecho, se estuvo trabajando con una empresa de telefonía con antenas direccionales buscando precisamente ese tipo de señal. Pero desafortunadamente hay mucha gente que juega con los sentimientos de las personas y empieza a difundir rumores falsos. No sé si ustedes han estado ahí abajo, casi no hay señal de celular y ya habiendo señal baja, bajo 10 metros de suelo, yo realmente creo que, por lo menos yo no he visto ninguna prueba contundente de que esos mensajes se dieron. Nuestra intención y nuestro compromiso es continuar hasta encontrar a la última persona. Pero ya tenemos planes desarrollados para los distintos escenarios de lo que pudiese suceder. Primero que todo, yo he estado ahí permanentemente y hay imágenes y cuando han habido compañeros de algún medio, pues me han entrevistado en el lugar Pero y ayer hay lo fotos. sacaron por atrás de casa presidencial y los medios lo estaban esperando enfrente. Nadie me dijo que me estaban esperando los medios y hubiera con mucho gusto atendido medios. Pero estoy hablando del área de desastre. Yo he estado ahí todo el tiempo. Sé que ahí ha estado el ministro de la Defensa, la ministra de Gobernación, el ministro de Comunicaciones, el ministro de Salud. Ahí han estado todos, aunque técnicamente no es lo correcto. El único que sí no he sabido que vaya es el señor vicepresidente de la República. No tengo yo una razón específica por la que haya ido o no haya ido, pero desde los ministros y mi persona hemos estado constantemente en el área. Pues fíjese que sí. Sí afecta y le voy a decir en qué sentido afecta, no en la manera de trabajar, no en los protocolos, sino en la percepción de los periodistas. Y es en la única manera que ha afectado. A mí me han llamado periodistas de Colombia y me dicen, mire, y su papá, no sé cómo los colombianos y en qué afecta este asunto. Me lo han preguntado muchísimo. Yo estoy en Conred, yo empecé como secretario ejecutivo aquí en el año 2000. Y cuando se dio este cambio, yo realmente el nombramiento que tengo no es del presidente Pérez, mi nombramiento es del presidente Colón, que no tiene plazo fijo y mientras no haya un cambio, ese nombramiento sigue vigente.
Entonces, no fue ni siquiera el presidente Pérez que me nombró, fue el presidente Colón. Y cuando entró mi papá como vicepresidente, él no tuvo nada que ver, yo ya estaba trabajando acá. Mire, le voy a decir que me da mucha tristeza y un poco de indignación. Primero que todo, me rehúso a aceptar y me molesta muchísimo que hayan siquiera sugerencias de que estas personas que dicen ser topos, porque ni siquiera sabemos si son verdaderamente topos, hubieran podido hacer un mejor trabajo que los guatemaltecos. El equipo que está trabajando en el área es un equipo muy profesional, bien entrenado y bien capacitado. 2.000 personas muy capaces. Entonces es increíblemente irresponsable sugerir que ellos hubieran podido hacer alguna diferencia en cómo se manejó esta emergencia. Y eso me duele porque ha quitado la atención de algo que ha sido muy bien manejado, algo que no tiene ninguna relevancia y ninguna trascendencia, y que se maneja más con el corazón.